Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Fabi y estamos... En otro tutorial más, haciendo esta chuladota que me compartió el eh, patrón o el esquema, me lo compartió Verónica Martínez. Muchísimas gracias, hermosa. Tengo un fuertísimo abrazo. Y en el esquema que estará pegado en la parte de comunidad, para que ustedes, si quieren, Pueden tomarle una captura de pantalla o este lo, lo puedan checar allí. Eh, pues ahí va a estar colocado esta de este tono, de estos colores. Espero que, pues, si. Quieren hacerlo de estos tonos, el esquema les va a servir súper bien. Nada más que sí les advierto, les hice un poquito de, eh, pues unos unos eh, truquitos para que me diera esta forma redonda, porque conforme iba haciendo el del esquema, por más de que yo le hice aquí, eh, pues una disminución de la cantidad de chaquiras, pues me iba saliendo un poquito recto. Miren, aquí va quedando, pues recto y no 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 me da, no me alcanza a convencer del todo esta parte que pues no hace como, como vueltita aparte, estuve viendo varias imágenes de, de ya realizada la, la pieza y en todas está muy abierta, entonces como que a mí no me agradó mucho eso, pero quien guste hacerlo con el esquema, les digo, ahí va a estar pegado eh, o si gustan. Este, me pueden contactar para yo pasarles el esquema y lo tengan ya descargado o si no este pues bueno yo ya saben que me gusta el color azul y yo feliz con estos tonos a mí me encantaron los hice así y aparte les hice como ya les dije unos truquitos de reducciones para que me diera más o menos la forma un poquito redonda de repente eh, pues sí no es mucho les voy a pasar un videito de cómo ya se ve puesto pero ustedes tienen que ir midiéndoselo para que vayan viendo qué tan ajustado o tan sueltito lo quieren y pues este pues sí si son eh, un poquito inevitables estas onditas, no son muchas, sale, entonces no es así como de, "Ay, te quedó muy arrugado." No, se ve precioso puesto, a mí me encantó. Este, a mí pues no no le veo como mucho. Mucha, mucho mal a esto, pero eh, bueno, ya es criterio de cada quien y yo solamente aquí les dejo eh, eh, como yo lo realicé, como yo lo resolví y espero les sirva de mucho. Vamos a la presumidera, muchísimas gracias a Luz Adriana que nos comparte esta belleza de pieza, se ve súper elegante, así está precioso muchísimas gracias Luz también un fuertísimo abrazo también para Noemí Barco López que nos comparte estas piezas son una belleza hermosa puedes publicarlas, véndelas regálalas, puedes hacer lo que quieras están preciosas muchísimas gracias Noemí también para Luz Mary López que nos comparte estas bellezas también están preciosas todas estas piezas también para Eva Elena que nos comparte otras bellezas más, están hermosas estas combinaciones. En negro se ve súper elegante. Muchísimas gracias, Eva. Un fuertísimo abrazo te envío. También para Talia Jiménez que nos comparte esta belleza de pulsera que a mí me encanta. Muchísimas gracias, Talia. Te envío un fuertísimo abrazo. También para José Mendoza que nos comparte esta pieza que esta combinación está preciosa. Muchísimas gracias a todos por compartirnos los trabajos que van haciendo con los videos de Cucamartesanal, Artesanal. Y ya saben, si así como ellos ustedes quieren compartirnos lo que vayan haciendo en Facebook, Cucama Artesanal o en Instagram, allá me los pueden eh, enviar, eh, los archivitos y todo. Yo aquí con muchísimo gusto los eh, proyecto. Todo está muy hermoso y muchísimas gracias a todos. Vamos a comenzar con esto que es. Una belleza. Comenzamos. Necesitamos Shakira del número 11, negra, amarilla, amarillo calabaza, naranja, turquesa, azul mezclilla, blanco, azul cielo, plúmbago, verde fuerte, verde limón y dorado. El hilo que yo utilizo es poliéster de alta resistencia. También pueden ocupar omega del número 30. Y la aguja es aguja para Chaquira del número 15. Vamos a comenzar con nuestro brochecito. Y yo coloqué de distancia entre el broche y mi tejido 11 Chaquiras negras. Colocamos una amarilla, turquesa, mezclilla, blanca, azul cielo. Lúmbago, verde fuerte, verde limón, dorada, cuatro negras, cinco doradas, tres negras. Cinco doradas, catorce negras, una plúmbago, cinco negras, una plúmbago y nueve negras. Así nos quedaría nuestra primera línea. Vamos de regreso, de donde tenemos la última chaquira, nos la vamos a saltar y vamos a meter por esta segunda. Abarcamos estas tres, metemos dos negras y tres plumbago. Nos saltamos 5 de la parte de abajo y en la sexta que debería de ser esta de color que tenemos. Metemos. Metemos 5 plumbago. Saltamos 5 de abajo y metemos Metemos tres plumbago y dos negras. Saltamos cinco de abajo y en la sexta metemos. Metemos cinco negras. Saltamos cuatro de abajo y en la quinta metemos. Metemos tres negras. Saltamos tres de abajo y en la cuarta metemos. Metemos tres doradas. Saltamos tres de abajo. Metemos. Metemos tres negras. Saltamos tres de abajo. Y metemos. Metemos tres doradas. Saltamos tres de abajo. Y metemos. Aquí para que eh, pues podamos ir como dándole la forma redonda, vamos a empezar con con la disminución de, de de estas líneas o las reducciones, por así decirlo. Colocamos tres negras siempre después de estas tres, eh, bueno, en todo el collar, eh, después de estas tres doradas es donde vamos a hacer esta disminución, o al menos esa fue la fórmula que yo utilicé para mi pieza. Metemos de regreso, colocamos tres negras. Metemos una negra, amarilla y negra. Saltamos tres de abajo y metemos. De nuevo, negra, amarilla y negra. Saltamos tres de abajo. Metemos. Metemos tres negras. Saltamos tres de abajo. Siguen cuatro negras. Nos saltamos cuatro de abajo. Aquí estas cuatro es donde vamos a unir la red de tres que tenemos aquí y la red de cinco que vamos a eh, ir un. Este, ir tejiendo ahorita, esta es nuestra, se podría decir nuestra unión. Metemos dos negras, una plumbago y dos negras. Nos saltamos cinco de abajo y metemos. metemos dos plumbago y tres azul cielo saltamos cinco de abajo metemos tres azul cielo y dos plumbago saltamos cinco de abajo Metemos dos negras, una plúmbago y dos negras. Saltamos cinco de abajo. Metemos seis negras. Las llevamos hasta el fondo. y regresamos a partir de la segunda por las siguientes tres metemos dos negras y tres plumbago saltamos cinco de abajo metemos metemos dos plumbago una azul cielo y dos negras saltamos cinco de abajo y metemos metemos dos azul cielo una blanca y dos azul cielo Saltamos cinco de abajo y metemos. Siguen dos negras, una azul cielo y dos plúmbago. Saltamos cinco de abajo. Y metemos. Metemos tres plúmbago y dos negras. Saltamos cinco de abajo. Y metemos. Metemos tres negras. Saltamos cinco, eh, tres de abajo. Sigue una negra y dos amarillas. Saltamos tres de abajo. Siguen tres amarillas. Saltamos tres de abajo. Metemos dos amarillas y una negra. Saltamos tres de abajo. Metemos tres negras, saltamos tres de abajo de la línea pasada, una, dos, tres y en la cuarta pasamos toda esa línea y salimos en esta segunda negra de de nuestra de nuestro. Distancia entre el broche y el tejido. Metemos cuatro negras. Una amarilla, turquesa, mezclilla, blanco, azul cielo, plúmbago, verde fuerte, verde limón, dorada y dos negras. Así nos quedaría nuestra línea de unión y vamos a meternos, vamos a saltar la misma cantidad de nuestro eh, nuestra aguja las que tenemos es la misma cantidad que vamos a, a eh, saltarnos de la línea pasada, es decir después de la Negra de esta de la unión, nos vamos a saltar una y en la siguiente entramos. Metemos una negra, una amarilla y una negra. Saltamos tres de la parte de abajo. Y en la cuarta metemos. Metemos una amarilla y dos amarillo calabaza. Nos saltamos tres de la línea de abajo y metemos. Metemos dos amarillo calabaza y una amarilla, saltamos tres de abajo y metemos, metemos una negra, una amarilla y una negra. Saltamos tres de abajo y metemos. Metemos cuatro negras. Saltamos cuatro de abajo. Y en la quinta metemos. Siguen tres plúmbago y dos azul cielo. Saltamos cinco de abajo y metemos. Metemos dos azul cielo y tres blancas. saltamos cinco de abajo, metemos, metemos tres blancas y dos azul cielo, saltamos cinco de abajo y metemos, siguen dos azul cielo y tres plumbago, saltamos cinco de abajo y metemos. Metemos cinco negras. Saltamos cinco de abajo. Y aquí donde es la última, metemos. Metemos ocho negras. 8 Y de donde salimos nos regresamos 1 2 3 y en la cuarta metemos Metemos 2 negras y 3 plúmbaro Saltamos 5 de abajo y en la sexta metemos Metemos cinco azul cielo, saltamos cinco de abajo y metemos, metemos cinco blancas, saltamos cinco de abajo. Metemos, metemos cinco azul cielo, saltamos cinco de abajo, metemos, metemos cinco, perdón, tres plúmbago y dos negras. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos una negra y dos amarillas. Saltamos 5 de abajo. Metemos Metemos dos amarillas, perdón, una amarilla, una amarillo calabaza y una negra. Saltamos tres de abajo. Metemos. Metemos amarillo calabaza, naranja y amarillo calabaza. Saltamos tres de abajo. Metemos. Metemos una negra, amarillo calabaza y amarilla. Saltamos tres de abajo. Metemos. Metemos dos amarillas y una negra. Saltamos tres de abajo y a partir de la cuarta vamos a recorrer toda esa línea hasta salir en la segunda negra del lado contrario. Estas de aquí yo las fui intercalando para dar vuelta. En una vuelta yo puse cuatro y en la siguiente tres. En la siguiente cuatro y en la siguiente tres. Entonces ahora tocaría meter solo tres negras. Aquí metimos 4, vamos a meter tres negras. Tres negras, amarilla, turquesa, mezclilla, blanco. Azul cielo, plúmbago, az eh, verde fuerte, verde limón, dorado y dos negras. Y nos vamos a saltar la misma cantidad más las dos negras. Entonces en esta tercera metemos. Metemos dos amarillas y un amarillo calabaza. Saltamos tres de abajo y en la cuarta metemos. Metemos una amarilla calabaza y dos naranja. Saltamos tres de abajo. Metemos. Metemos dos naranja y una amarillo calabaza. Saltamos tres de abajo. Metemos. Sigue una amarillo calabaza y dos amarillas saltamos tres de abajo y metemos metemos cuatro negras saltamos cuatro de abajo y en la quinta metemos metemos cinco plumbago Saltamos 5 de abajo. Metemos 2 negras y 3 azul cielo. Saltamos 5 de abajo. Metemos 3 azul cielo y 2 negras. Saltamos cinco de abajo. Metemos cinco plúmbago. Saltamos cinco de abajo. Metemos cinco negras. Saltamos cinco de abajo. Y vamos de regreso, vamos a regresar por fuera, de donde salí, esa me la voy a saltar y voy a pasar por las tres siguientes. Metemos cinco negras, saltamos cinco de abajo. Metemos dos negras y tres plúmbago. Saltamos cinco de abajo. Metemos dos azul cielo, una plúmbago y dos azul cielo. Saltamos cinco de abajo. metemos dos negras. perdón, tres. tres plumbago y dos negras. saltamos cinco de abajo. metemos cinco negras. saltamos cinco de abajo. Sigue una negra y dos amarillas, saltamos tres de abajo, metemos tres amarillo calabaza, saltamos tres de abajo. Metemos tres naranja. Saltamos tres de abajo. Metemos tres amarillo calabaza. Saltamos tres de abajo. Metemos dos amarillas. Una negra. Saltamos tres de abajo y a partir de la cuarta vamos a pasar por toda esa línea hasta salir en la segunda negra del lado contrario. Ahora tocaría meter cuatro negras. Amarilla, turquesa, mezclilla, blanca, azul cielo, plúmbago, verde fuerte, verde limón, dorada y dos negras. Nos vamos a saltar la misma cantidad. Pasamos las dos negras y en la tercera. Metemos tres amarillas, saltamos tres de abajo, metemos una negra y dos amarillo calabaza, saltamos tres de abajo. Siguen dos amarillo calabaza y una negra. Saltamos tres de abajo. Metemos cinco, eh, tres amarillas. Saltamos tres de abajo. Siguen cuatro negras. Saltamos cuatro de abajo, metemos cinco negras, saltamos cinco de abajo, metemos cinco plumbago. saltamos cinco de abajo de nuevo cinco plumbago saltamos cinco de abajo metemos dos negras una verde fuerte y dos negras Saltamos cinco de abajo, metemos dos negras, una dorada y nueve negras, nueve, la llevamos hasta el fondo. Y vamos de regreso, nos vamos a saltar esta última y a partir de la segunda vamos a meter por estas tres. Siguen dos negras y tres doradas. saltamos 5 de abajo y metemos metemos dos doradas y 3 verde fuerte saltamos 5 de abajo metemos Metemos dos verde fuerte y tres verde limón. Saltamos cinco de abajo. Metemos. Metemos tres verde limón y dos negras. Saltamos cinco de abajo. Metemos. Metemos cinco negras. Saltamos cinco de abajo. De nuevo cinco negras. Saltamos cinco de abajo, metemos tres negras, saltamos tres de abajo, metemos una negra. Y dos amarillas. Saltamos tres de abajo. Metemos amarillo calabaza. Amarilla y amarillo calabaza. Saltamos tres de abajo. Metemos dos amarillas. Y una negra, saltamos tres de abajo, metemos tres negras, saltamos tres de abajo y pasamos por toda esa línea hasta la segunda negra del lado contrario. En esta metimos cuatro, ahora van tres. Metemos tres negras, amarilla, turquesa, mezclilla, blanco, azul cielo, plúmbago, verde fuerte, verde limón, dorada y dos negras. Y nos vamos a saltar las mismas de la línea pasada y vamos a entrar en esta tercera negra. Metemos tres negras. Saltamos tres de la parte de abajo. Metemos tres amarillas. Saltamos tres de la parte de abajo. De nuevo tres amarillas. Saltamos tres de la parte de abajo. Metemos tres negras. Saltamos tres de la parte de abajo, siguen cuatro negras, saltamos cuatro de la parte, parte de abajo, metemos cinco negras. Saltamos 5 de abajo. De nuevo 5 negras. Perdón, irían 2 negras y 3 verde. Perdón, perdón. Son 2 negras y 3 verde limón. Saltamos 5 de abajo. Metemos 5 verde limón. Saltamos 5 de abajo. Metemos 3 verde limón y 2 verde fuerte. Saltamos 5 de abajo. Siguen tres verde fuerte y dos doradas. Saltamos cinco de abajo. Metemos tres doradas y dos negras. Saltamos cinco de abajo. Y vamos de regreso, metemos ocho negras. De donde salimos, regresamos una, dos, tres y en la cuarta metemos. Metemos cinco doradas. Saltamos 5 de abajo. Metemos. Metemos 5 verde fuerte. Saltamos 5 de abajo. Metemos 5 verde limón. Saltamos 5 de abajo. De nuevo 5 verde limón. Saltamos 5 de abajo. Metemos 5 negras. Saltamos cinco de abajo, de nuevo cinco negras, saltamos cinco de abajo, metemos tres negras. Saltamos tres de abajo. Metemos una negra, una dorada y una negra. Saltamos tres de abajo. Metemos tres negras. Saltamos tres de abajo. Sigue una negra, una dorada y una negra. Saltamos tres de abajo. Metemos tres negras. Saltamos tres de abajo. Y recorremos con nuestro hilo toda esta línea de la orilla hasta la segunda negra. Aquí metimos tres, ahora seguirían meter cuatro negras. Amarilla, turquesa, mezclilla, blanco, azul cielo, plúmbago. Verde fuerte, verde limón, dorada y dos negras. Y vamos a recorrer la misma cantidad de la línea pasada. Metemos en esta tercera negra. Metemos una negra y dos doradas. Saltamos tres de abajo. Metemos. Siguen dos doradas y una negra. Saltamos tres de abajo. Y metemos. Metemos una negra y dos doradas. Saltamos tres de abajo. Y metemos. Siguen dos doradas y una negra. Saltamos tres de abajo. Y metemos. Metemos cuatro negras. Saltamos cuatro de abajo. Y metemos. Metemos cinco negras. Saltamos cinco de abajo. Metemos. Metemos dos negras. Una blanca y dos negras. Saltamos cinco de abajo. Metemos. Metemos dos verde limón, una blanca y dos verde limón. Saltamos cinco de abajo. Siguen cinco verde fuerte. Saltamos 5 de abajo. Siguen 5 doradas. Saltamos 5 de abajo. Metemos 5 negras. Saltamos 5 de abajo. Y vamos de regreso, nos vamos a saltar esta por donde salimos y vamos a meter por las tres siguientes. Metemos cinco negras. Saltamos cinco de abajo. Metemos. De nuevo cinco negras. Saltamos 5 de abajo. Metemos. Siguen 2 negras y 3 blancas. Saltamos 5 de abajo. Metemos 5 blancas. Saltamos cinco de abajo, metemos tres blancas y dos negras, saltamos cinco de abajo, siguen cinco negras. Saltamos cinco de abajo. Metemos tres negras. Saltamos tres de abajo. Metemos tres doradas. Saltamos. Tres de abajo. Siguen eh, tres negras. Saltamos tres de abajo. Siguen tres doradas. Saltamos tres de abajo. Metemos tres negras y como les dije desde un principio, después de que terminemos de meter estas tres negras, igual como lo hicimos aquí, vamos de regreso. Regresamos una, dos y en la tercera metemos. Metemos una negra. Una azul mezclilla y una negra. Saltamos tres de la parte de abajo. Metemos. De nuevo metemos negra, mezclilla y negra. Saltamos tres de abajo. Y metemos. Metemos tres negras. Saltamos tres de abajo. Metemos. Siguen cuatro negras. Saltamos cuatro de abajo. Metemos. Metemos dos negras. Una blanca. Y dos negras. Saltamos cinco de abajo. Metemos. Metemos dos blancas y tres turquesa. Saltamos cinco de abajo. Metemos. Siguen tres turquesa. Y dos blancas. Saltamos cinco de abajo. Y metemos. Metemos dos negras. Una blanca. Y dos negras. Saltamos cinco de abajo. Metemos. Metemos seis negras, las llevamos hasta el fondo y vamos de regreso. Regresamos a partir de esta segunda y pasamos por estas tres. Metemos dos negras y tres blancas. Saltamos cinco de abajo, metemos, siguen dos blancas, una turquesa y dos negras, saltamos cinco de abajo y metemos. Metemos dos turquesa, una azul mezclilla y dos turquesa. Saltamos cinco de abajo. Metemos. Siguen dos negras, una turquesa y dos blancas. Saltamos cinco de abajo. Metemos. Metemos tres blancas y dos negras. Saltamos cinco de abajo. Metemos. Siguen tres negras. Saltamos tres de abajo. Y metemos. Metemos una negra y dos mezclilla, saltamos tres de abajo, metemos, siguen tres mezclilla, saltamos tres de abajo y metemos metemos dos mezclilla y una negra saltamos tres de abajo y metemos metemos tres negras y saltamos tres de abajo vamos a saltar una dos eh, bueno serían cuatro eh, sería una dos tres cuatro y en la quinta ya contando eh, esta, la quinta metemos. Pasamos toda la línea hasta salir en la segunda negra del lado contrario. Aquí metimos cuatro, ahora seguiría a meter tres negras. Tres negras, una amarilla, una turquesa, mezclilla, blanco, azul cielo, plúmbago, verde fuerte, verde limón, dorada y dos negras. Y nos vamos a saltar la misma cantidad que tenemos, nos saltamos de la de abajo. Y metemos en esta tercera negra. Metemos una negra, una mezclilla y una negra. Saltamos tres de abajo y en la cuarta metemos. Metemos una. Mezclilla y dos turquesa. Saltamos tres de abajo. Y en la cuarta metemos. Metemos dos turquesa y una mezclilla. Saltamos tres de abajo. Y metemos. Metemos una negra, una mezclilla y una negra. Saltamos tres de abajo. Metemos. Metemos cuatro negras. Saltamos cuatro de abajo y en la quinta. Metemos. metemos tres blancas y dos turquesa, saltamos cinco de abajo y metemos, metemos dos turquesa y tres mezclilla, saltamos. Cinco de abajo y metemos, metemos tres mezclilla y dos turquesa, saltamos cinco de abajo y metemos, metemos dos turquesa y tres blancas. Saltamos cinco de abajo y metemos, metemos cinco negras, saltamos cinco de abajo y metemos, metemos ocho negras. Y de donde salimos, regresamos una, dos, tres y en la cuarta, metemos. Metemos dos negras y tres blancas. Saltamos cinco de abajo y metemos. Metemos 5 turquesa. Saltamos 5 de abajo. Metemos. Metemos 5 mezclilla. Saltamos 5 de abajo. Metemos cinco turquesa, saltamos cinco de abajo, metemos tres blancas y dos negras, saltamos cinco de abajo. Metemos una negra y dos mezclilla. Saltamos tres de abajo. Metemos una mezclilla, una turquesa y una negra. Nos saltamos tres de abajo. Saltamos tres de abajo y metemos. Metemos una turquesa, una blanca y una turquesa. Saltamos tres de abajo y metemos. Metemos una negra, una turquesa. Y una azul mezclilla, saltamos tres de abajo y metemos, metemos dos mezclilla y una negra, saltamos tres de abajo, y en la cuarta, metemos y pasamos por toda la línea hasta la segunda del lado contrario aquí metimos en la pasada metimos tres ahora vamos a meter cuatro cuatro negras una amarilla turquesa mezclilla blanca azul cielo plumbago verde fuerte verde limón dorada y dos negras. Y la misma cantidad que tenemos en esta en esta aguja es la misma que vamos a meter de la línea pasada. Y metemos. Metemos dos mezclilla y una turquesa saltamos tres de abajo y metemos metemos una turquesa y dos blancas saltamos tres de abajo metemos metemos dos blancas y una turquesa saltamos tres de abajo y metemos metemos una turquesa y dos eh, dos mezclilla saltamos tres de abajo y metemos Metemos cuatro negras. Saltamos cuatro de abajo. Metemos. Metemos cinco blancas. Saltamos cinco de abajo. Y metemos. Sigue dos negras y tres turquesa. Saltamos cinco de abajo y metemos. Metemos tres turquesa y dos negras. Saltamos cinco de abajo y metemos, metemos cinco blancas, saltamos cinco de abajo, metemos, metemos cinco negras. Saltamos 5 de abajo. Metemos. Y vamos de regreso. Nos saltamos esta por donde metimos las siguientes, eh, las pasadas 5. Y regresamos por estas 3. Metemos 5 negras. Saltamos 5. De abajo. Metemos dos negras y tres blancas. Saltamos cinco de abajo. Metemos dos turquesa. Una blanca y dos turquesa. Saltamos cinco de abajo. Metemos tres blancas y dos negras. Saltamos cinco de abajo. metemos 5 negras saltamos 5 de abajo metemos 2 azul mezclilla perdón, una negra y dos azul mezclilla, le estaba dictando al, de, al revés. Así y nos saltamos 3 de abajo Metemos tres turquesa, saltamos tres de abajo. Metemos tres blancas, saltamos tres de abajo. Siguen tres turquesa. Saltamos 3 de abajo. Siguen dos mezclilla y una negra. Saltamos 3 de abajo. Y vamos a meter por toda la línea hasta salir en la segunda del lado contrario. Aquí metimos cuatro negras. Ahora vamos a meter tres negras. Una amarilla, turquesa, mezclilla, blanca, azul cielo, plúmbago, verde fuerte, verde limón, dorada y dos negras. Y vamos a saltarnos las, la misma cantidad de esta línea. Y metemos, metemos tres mezclilla, saltamos tres de abajo. Sigue una negra y dos turquesa. Saltamos tres de abajo y metemos. Metemos dos turquesa y una negra. Saltamos tres de abajo. Metemos. Metemos tres mezclilla. Saltamos tres de abajo y metemos. Metemos cuatro negras. Saltamos cuatro de abajo y metemos. Metemos cinco negras. Saltamos cinco de abajo y metemos, metemos cinco blancas, saltamos cinco de abajo, metemos. De nuevo cinco blancas, saltamos cinco de abajo, metemos dos negras, una verde fuerte y dos negras, saltamos cinco de abajo, siguen dos negras. Una dorada y nueve negras. Nueve. La llevamos hasta el fondo y vamos de regreso. Regresamos a partir de la segunda y regresamos por estas tres. Metemos dos negras y tres doradas. Saltamos 5 de abajo y metemos. Siguen dos doradas y tres verde fuerte. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos dos verde fuerte. Y tres verde limón. Saltamos cinco de abajo. Metemos. Metemos tres verde limón y dos negras. Saltamos cinco de abajo. Metemos. Metemos cinco negras. Saltamos cinco de abajo. Metemos. Metemos cinco negras. Saltamos cinco de abajo. Metemos. Metemos tres negras, saltamos tres de abajo y metemos. Metemos una negra y dos mezclilla, saltamos tres de abajo y metemos. Metemos una... Eh, turquesa una mezclilla y una turquesa saltamos tres de abajo y metemos metemos dos mezclilla y una negra saltamos tres de abajo y metemos Metemos tres negras, saltamos tres de abajo y en la cuarta pasamos toda la línea hasta la segunda negra del lado contrario. Metemos. Vamos de regreso, en esta metimos tres, ahora vamos a meter cuatro negras. Una amarilla, turquesa, mezclilla, blanca, azul cielo, y plúmbago, verde fuerte, verde limón, dorada y dos negras. Y vamos a saltar todo, la misma cantidad. Metemos en esta tercera negra. Metemos tres negras, saltamos tres de abajo y metemos. Metemos tres mezclilla, saltamos tres de abajo y metemos. De nuevo tres mezclilla. Saltamos tres de abajo y metemos. Metemos tres negras. Saltamos tres de abajo y metemos. Ahora metemos cuatro negras, saltamos cuatro de abajo y metemos. Metemos cinco negras, saltamos cinco de abajo y metemos. Metemos dos negras y tres verde limón. Saltamos cinco de abajo. Metemos. Metemos cinco verde limón. Saltamos cinco de abajo. Siguen tres verde limón y dos verde fuerte. Saltamos cinco de abajo. Metemos tres verde fuerte y dos doradas. Saltamos cinco de abajo. Metemos tres doradas y dos negras. Saltamos cinco de abajo. Metemos ocho negras. Y vamos de regreso, nos saltamos una, dos, tres y en la cuarta metemos. Metemos cinco doradas. Saltamos cinco de abajo y metemos. Siguen cinco verde fuerte. Saltamos cinco de abajo y metemos. Metemos cinco verde limón. Saltamos cinco de abajo y metemos. De nuevo cinco verde limón. Saltamos cinco de abajo y metemos. Metemos cinco negras. Saltamos cinco de abajo y metemos. De nuevo cinco negras. Saltamos cinco de abajo. Y metemos metemos tres negras saltamos tres de abajo y metemos metemos una negra una dorada y una negra saltamos tres de abajo y metemos Metemos tres negras. Saltamos tres de abajo. Y metemos. Metemos una negra, una dorada y una negra. Saltamos tres de abajo. Metemos tres negras. Saltamos tres de abajo y vamos a pasar toda la línea hasta salir a la segunda negra del lado contrario. Vamos de regreso, metemos tres negras. Amarilla, turquesa, mezclilla, blanca, azul cielo, plúmbago, verde fuerte. Verde limón, dorada y dos negras. Nos saltamos la misma cantidad de la línea pasada y metemos en esta tercera negra. Metemos una negra y dos doradas. Saltamos tres de abajo y metemos. Metemos dos doradas y una negra. Saltamos tres de abajo y metemos. Metemos una negra y dos doradas. Saltamos tres de abajo y metemos. Metemos dos doradas y una negra. Saltamos tres de abajo y metemos. Metemos cuatro negras. Saltamos cuatro de abajo y en la quinta metemos. Metemos cinco negras. Saltamos cinco de abajo y metemos. Metemos un, eh, dos negras, una plumbago y dos negras. Saltamos cinco de abajo y metemos. Metemos dos verde limón y una plumbago y dos verde limón. Nos saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 5 verde fuerte. Saltamos 5 de abajo. Siguen 5 doradas. Saltamos 5 de abajo. Metemos cinco negras. Saltamos cinco de abajo. Y vamos de regreso, por fuera nos vamos a saltar esta donde metimos y regresamos por las tres siguientes. Metemos cinco negras. Saltamos 5 de abajo. Metemos 5 negras. Saltamos 5 de abajo. Metemos 2 negras y 3 plúmbago. Saltamos 5 de abajo. Metemos 5 plúmbago. Saltamos 5 de abajo. Metemos 3 plúmbago y 2 negras. Saltamos 5 de abajo. Metemos cinco negras. Saltamos cinco de abajo. Metemos tres negras. Saltamos tres de abajo. Metemos tres doradas. Saltamos tres de abajo. Metemos tres negras, saltamos tres de abajo, metemos tres doradas, saltamos tres de abajo, y aquí vamos de regreso, igual como le hicimos aquí y aquí. Vamos de regreso. Yo los dejo aquí. Tendríamos que regresar las tres negras. Regresamos una, dos y en la tercera metemos y así continuamos toda la secuencia. Yo les voy a dejar una marquita exactamente aquí para que ustedes repitan todo completo, toditito y yo los veo en un momento ya que lo haya terminado para mostrarles ya cómo me quedó. Regresa en un momento. Y pues bueno, así ya después de tanto trabajo, así es como nos queda. Vamos a hacer el conteo de las flores de abajo. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 flores. Espero eh, pues ustedes se vayan midiendo para que vayan viendo qué tan grande o qué tan corto lo quieren o qué tan ajustado y ustedes también vayan viendo cómo se les va viendo, ¿sale? Este, pues bueno, eso fue todo. Y así como, como lo empecé, así lo terminé, igual en vez de que ya en este punto, en vez de jalar para este pico, lo único que hice fue regresar y subir ya en negro, todo en negro. Pasar y ya meter mi segundo brochecito. Es no hay, no hay más, es súper es fácil. Y pues, bueno, yo soy Fabi. Espero que les sirva de mucho este tutorial. O que, pues, bueno, tomen en cuenta cómo yo lo resolví. Y espero les guste o espero eh, pues sean lo que esperan obtener yo soy Fabi nos vemos en el siguiente video con algo más cuídense mucho por favor sean felices chao